We're at the same time. Ale. Good job. Ale, come down. Good job. You know how to do it now. Very good. Hey, I guess you put it backwards, Ale. You put the sled backwards. Come on, mijo, precioso. Go again. More times, I get tired, mijo. It's exercise, going up is exercise, coming down to have fun, okay? I'll watch you. Watch you from here. Aquí vamos, banda. No lo quiero ver el plástico este, pero ojalá yo me aguante. 200 libras, 195 libras de puro rock. A ver. Ahí voy. ¡Ah! Ahí voy. Good. I'm right with my legs. Awesome. Careful here, crossing. No mames, qué carrazo, güey. Cambri SE, está toda madre. Y el... Aquí jugando en la nieve, ya antes, después de hacer del sledding, allí ya se aventaron como 10, como 20 veces, 10, 15 veces jugando en la nieve. Vamos a comer después lunch y a la casa ya después, porque se pone más frío de lo que está ahorita. Estamos como a 15 grados Fahrenheit. Al rato se va el sol y pues obviamente se pone más frío, y ya descansar para el sábado, ver el partido del América Pachuca. A ver si vemos la pelea de box de Munguía, o a ver que sin desvelarnos, o una película, y disfrutar a los niños queridos, mis reyes, mis preciosos, los quiero mucho, mis hijos. A disfrutarlo sabadito, mañana nos levantamos, los tengo que llevar a las 3 de la tarde con su mamá. Y en la tarde primero Dios a jugar tenis. Yo en la mañana a jugar tenis a las 7 de la noche, de 7 a 9. Y pues ya, descansar y lunes a trabajar, bendito sea Dios toda la semana. Ya estamos en la parte final del invierno. Estamos como a febrero 20, ya como en 3 semanas ya. Probablemente 2, 3 semanas. 3 semanas ya no hay nevadas. Ojalá, o una por ahí que otra esporádica. Y ya en abril se empieza a componer el clima. A mediados de marzo ya empieza frío, pero pues ya no tanto. Ya a finales de abril, pues ya. Y ya en mayo, pues empieza ya el calorón. Ya por ahí el 10 de mayo, puta, gana 80. Grados, final de mayo ya 90 y así hasta septiembre, mediados de septiembre. Cuídense, saludos, bendiciones.